En Dibra fabricamos 12 modelos de cortadoras de acera con motor Honda. Toda la línea viene fabricada en chapa electrosincada de 2 milímetros de espesor. ¿Sí? Chapa estampada, lo que hace la máquina mucho más fuerte. En este caso tenemos una máquina que es una máquina que tiene tres funciones en uno: bolsa recolectora, trituradora y salida lateral, y con ruedas altas traseras. Tiene un regulador de altura de 9 posiciones, es un regulador muy práctico. Ustedes acá pueden regular la altura de corte, van pasando diferentes posiciones, diferentes dientes que tiene el regulador. Acá lo podemos ver mucho más práctico. Es un regulador 2 milímetros de espesor, la anchura de 3,16, y la palanca, que es la que trabaja, va y viene, tiene un tratamiento térmico, evitando de que quede torcida. Esto es elástico, va y viene siempre. Y vamos cambiando las diferentes posiciones, ¿sí? El diente y entre dientes son las posiciones, generando así las 9. Con respecto a lo que es las ruedas tienen doble rulemán de ambos lados, delantero y trasero. Y en el caso de que sea la rueda trasera de 12 pulgadas, que es más grande, lo que le hace a la máquina que sea mucho más liviana, mucho más fácil para transportarla. Y aparte, en los lugares que hay pocitos, las ruedas traseras no quedan trabadas. Vieron que generalmente la máquina queda trabada, hay que levantarla. Bueno, con la rueda grande lo que hace, pasan por arriba al pozo y no se traba. Las tres funciones que tiene la máquina, como les decía anteriormente, son bolsa recolectora, salida lateral y trituradora. Le voy mostrando. Por acá tenemos la salida lateral. Levantamos la tapa, sacamos la tobera y ahí nos queda como una máquina recolectora. Todo el césped va directamente a la bolsa. Levantamos la tapa, sacamos la bolsa, cerramos la tapa y ahí la máquina queda en función trituradora. Ahí tritura el 100% del césped. ¿De qué manera? Tiene un sistema con una cuchilla, con un filo largo, con dos alturas de corte. La máquina es totalmente redonda, tiene un aro delantero. El césped lo levanta la cuchilla, lo corta, lo levanta al aletado, lo pega a la carcasa, como gira y no puede salir, lo agarra al otro filo, lo corta, lo recorta, lo deja polvillo. Lo tritura al 100%. Y la característica fundamental que tiene nuestra línea de cortadora de 20 pulgadas es el sistema de lavado de carcasa. Vieron, cuando terminamos de cortar, queremos lavar el producto y generalmente para lavarlo hay que inclinarlo. ¿Y qué pasa? Que el aceite o la nafta se va para el filtro, empieza a humear, en el próximo corte empieza a tener problema el motor. Con este sistema lo evitamos. Conectamos la manguera directamente, lo colocamos en el sistema lavado, abrimos la manguera, ponemos en marcha la máquina, en sistema triturador siempre, y la cuchilla empieza a arrastrar el agua donde iba el pasto. Lo gira, lo gira, lo gira y en un minuto y medio, dos minutos, la deja totalmente limpia. No hace falta inclinar la máquina y evitamos el problema del aceite. Esta es una Dibra. Dibra, confianza y durabilidad.